proyecto Voces que construyen tejido, lecturas entre tiempos, es una propuesta en concertación con el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Pública Piloto, en el cual a través de lecturas en voz alta, de textos, obras, cuentos, obras periodísticas, se activa la reflexión con niños, niñas de la ciudad de Medellín y también con mujeres víctimas y sus hijos alrededor de temas de violencia, paz, conflicto, posconflicto, haciendo una lectura desde diferentes miradas y perspectivas y permitiendo compartir también reflexiones, vivencias, experiencias. Esta para mí ha sido una experiencia de muchos contrastes, primero que todo, cargada de mucho significado y mucho simbolismo. Ha sido un trabajo muy bonito poder leer con los niños y las niñas diferentes cuentos que, pues, a mi modo de ver, yo siempre intenciono una lectura frente a la cultura, pues, en temas de cultura de paz, pero también los llevo a la reflexión acerca de qué es la guerra, qué es la violencia, y ellos la conocen, la describen. Los niños también me han hablado de la paz y esto me parece una reivindicación y también una esperanza, porque creo que es posible también y no es una utopía pensar en tiempos de paz. Ellos hablan de la paz y su significado es que es armonía, que es tranquilidad, que es estar con la familia, que es compartir con los amigos y quererse. Palabras que lo reconfortan a uno también en este trabajo, porque no todo es tan triste como parece ser. Entonces creo que este proyecto es una apuesta también para la reflexión, para la reconciliación, para el acercarnos, para el encontrarnos, para leer, también para revivir y hacer una memoria también a las víctimas. Y eso me ha parecido como lo más especial de esta experiencia.